Curaçao Plaza Hotel de un corazón de punta. Práctico, económico y confortable. Para la próxima visita a Curaçao, Curaçao Plaza Hotel de un corazón de punta con tres tipos de camas: Standard, Superior y Junior Suites. Con Dutch Caribbean Rate de 150 florín para camas para anoche, con tour impuesto incluido. Curaçao Plaza, su restaurante, está abriendo tour día para breakfast, lunch y dinner. Y más tarde, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour de vida na mitad de precio. Ya viernes, live band de 10 horas de anoche. Y para conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Para información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punta. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de Devoción. Ya llegamos a la parte de nuestro tiempo de devoción, la parte donde vamos a hablar de la palabra de Dios, compartir junto con ustedes. ¿Ya tienen su Biblia en mano? Hoy vamos a leer un tremendo palabra de Proverbios capítulo 12, versículo 22. Busquen su Biblia, su laptop, su tablet, su teléfono, lo que tengan en mano, búsquenlo. Proverbios 12, versículo 22. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta forma: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son sus contentamientos. Nuevamente te vuelvo y te leo: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra es la palabra de Dios! Hoy en este día Dios nos habla claro. ¿Quieres hacer a Dios feliz? Entonces, no tienes que tener un labio mentiroso, porque la palabra de Dios lo dice claro en esta mañana. Si tienes un labio mentiroso, eres una abominación para el Señor. Pero si tú andas con la verdad, tú eres un contentamiento para el Dios Todopoderoso. Entonces es un balance. Tú tienes que escoger hoy en día. ¿Quieres ser un mentiroso y ser abominación ante Dios? ¿O quieres ser un hombre o una mujer de verdad y hacerle feliz al corazón de Dios? Hoy en este día, señores, el Señor nos está hablando claro. Si tú tienes una vida de mentira, si tú eres una persona que te gusta mentir, ya sabes, eres una abominación ante los ojos de Dios. Pero si tú eres una persona que le gusta la verdad, que tú hablas la verdad, que tú paras para la verdad, tú eres un contentamiento para el corazón de Dios. Así mismo, la palabra para. Para de mentir. Para de decir mentiras. Y verás que Dios será alegre, feliz contigo. Amén. Y te dará cosas buenas. Amén. Gracias. Maravillosa palabra que mi esposa presenta hoy de ese testimonio, o mejor dicho, de esa devoción que hoy tenemos, para que realmente nos demos cuenta que el decir mentira siempre a la final termina la verdad. Yo lo tengo como experiencia. Fallé mucho en la vida y mentí, pero gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad y yo ahora puedo decir la verdad con tranquilidad y siento un regocijo de poder decirla. Y me cuido para no tener necesidad de mentir. Correcto. Haciendo claras las cosas. Correctamente. Maravilloso. Amén. Gracias, Señor, maravilloso eres. Amén. De inmediato vamos a presentar la segunda parte de este gran testimonio que hoy le va a hacer a usted un cambio en su vida, del evangelista directamente desde Curaçao. El evangelista Elfrid Asunción. Vamos a seguir viendo esta segunda parte. Tiempo de adoración.
Nos quedamos donde me contabas que la policía de Holanda estaba detrás de ti y tu esposa te llama. Cuéntame, ¿qué pasó? Y mi esposa me llama cuando yo estoy en Holanda. Entonces, ya yo en ese tiempo ya yo era un alcohólico. Era demasiada depresión, demasiadas situaciones difíciles. Y yo comencé a buscar soluciones en el alcohol. Entonces mi esposa me cuenta lo que ella está pasando. Y ella me dice que ella no puede soportar más la situación. Entonces yo tomo la decisión en ese momento de regresar a Curazao. Okay. Entonces yo dije que solamente si yo puedo resolver la situación en la cual mi esposa se estaba encontrando. Entonces yo decido en regresar a Curazao para poner fin a la vida de esas personas que le estaban haciendo brujería a mi esposa. Okay. Para que así ella pudiera vivir en paz. Ok, ¿qué pasó cuando llegas a Curazao? Cuando yo llego a Curazao, entonces yo comienzo a planificar todo, cómo yo voy a matar a esas personas. Yo hablo con un amigo mío que estaba conmigo en el tráfico de drogas. Yo le comento lo que está pasando. Entonces él me llama un día, entonces él me dice que las personas que le estaban haciendo la vida imposible a mi esposa, que ellos estaban en Drag Race, donde corren carros y eso. Y yo... Nosotros en español le decimos carrera de dragueo. Ok. Carrera de dragueo. Sí, y de ahí tomo mis pistolas, entonces tomo mi esposa, tomo a mi hijo que estaba en casa conmigo. Y yo voy ahí al lugar donde mi amigo me dice que ellos están ahí. Entonces yo llego y yo estoy buscándolos donde mi amigo me dijo que ellos estaban sentados, pero yo no los encuentro. Entonces de ahí mi esposa me llama y mi esposa me dice que el anillo de brujería que el brujo le puso a mi hijo, uh-huh, que se rompió, del hijo más pequeño, okay, mío, y la bruja le comentó que cuando el anillo se rompe, es porque la brujería ha llegado hacia donde mis hijos. Wow. Y de ahí yo pierdo la cabeza. Yo digo, entonces yo voy a su casa, a donde sea que yo los consigo, yo los caigo a plomo. Okay. Y voy a casa otra vez, yo tomo a mi esposa, le cuento precisamente lo que yo voy a hacer. Yo salgo con un amigo mío. Y lo que me llama la atención es que ese amigo mío, que cuando yo estaba en Holanda, él estaba en la casa, en mi casa con mi familia. Era como un papá para mí. Y él le regala a mi esposa una Biblia. Y él le cuenta a mi esposa que la única solución es que de que tú vayas a una iglesia cristiana, okay, para que tú puedas ser libre de todo lo que tú estás pasando. Entonces significa que en ese momento tú reaccionas a que lo que había pasado con la brujería, ¿podías buscarlo con otra solución? Con otra solución de matar a esas personas. Ok. ¿Logras encontrar a estas personas? No logro encontrar a esas personas, pero logro encontrar a una persona mejor que ellos. ¿A quién encontraste? Yo encuentro a un señor que se llama Jesús. ¡Wow! Me parece una persona que también yo conozco. Cuéntame, ¿cómo llega Jesús a tu vida? Yo estoy en el carro, entonces, con la intención de matar a esas personas. Y el muchacho que estaba conduciendo el carro, él también estaba conmigo en el tráfico de drogas. Pero él comenzó a visitar a una iglesia cristiana. Okay. Y de repente él está manejando y él está muy quieto, muy tranquilo, y él no me dice nada. Y de repente él comienza a preguntarme qué es lo que yo estaba, qué es lo que me estaba pasando. Okay. Y yo comienzo a contarle. Y cuando yo comienzo a contarle, el hombre comienza a llorar. Comienza a llorar y yo siento como el ambiente en el carro comienza a cambiarse. Estábamos subiendo al puente más alto de Curazao. Okay. Y él comienza a hablarme de ese hombre llamado Jesús y él me dice, ese hombre puede darte lo que yo estaba buscando en el alcohol, en las mujeres, en el lujo, en el dinero, que se llama paz. ¿Encontraste paz en ese momento? En ese mismo momento, cuando ese hombre me dijo, Jesús te puede dar paz, yo comencé a llorar. Un traficante de drogas, un hombre que había hecho muchas cosas malas, que había disparado, que había hecho cosas muy malas. En ese mismo momento yo comienzo a llorar y yo no podía parar. Y yo comienzo a sentir que algo comienza a salir de mí y yo comienzo a sentir algo diferente en ese momento. Y el muchacho llama a sus pastores, ya era como ya la madrugada. Nosotros vamos a su casa
Y en medio de que nosotros estábamos regresando a Santa Rosa, yo llamo a mi esposa. Yo le digo a mi esposa, baby, yo ya no voy a matar a esas personas, pero yo voy a hacer algo mejor. Y ella me dice, ¿qué tú vas a hacer? Porque ella estaba atento a ver qué es lo que iba a pasar. Entonces yo le digo a ella que yo voy a aceptar a Jesús. Wow. Y ella comienza a gritar y ella me dice, ven a buscarme a mí también, yo también quiero aceptar a Jesús. Y vamos para Santa Rosa, pasamos para Santa Rosa, después para Mountain View, para ir a buscar a mi esposa, para ir a la casa de los pastores, para entregar nuestras vidas a Jesús. Wow, y maravilloso, es un testimonio muy grande, pero hay algo que me llama mucho la atención, porque dicen que el que entra en la droga y empieza a hacer negocios con la mafia, no puede salir, pero ¿cómo tú lo logras? Porque la realidad del asunto es que verdaderamente nadie puede salir ni de la mafia, ni de nada, ni de ningún pecado. Porque alguien necesita a alguien para que pueda sacarlo de ahí. Okay. Y esa persona es Jesús. Entonces cuando yo entrego mi corazón a Jesús, el siguiente día yo voy donde todos mis amigos a contarles que yo ya no quiero estar más en esa vida, que yo entregué mi vida a Jesús. Entonces ellos me dicen, sí, yo creo que verdaderamente tú has tomado una buena decisión, pero yo creo que creemos que tú vas a regresar. Okay. Y desde ese momento yo estaba ya seguro de la decisión que tomé y yo les dije a ellos que nunca más yo iba a regresar a ese mundo y ahora tenemos ya 13 años. 13 años fuera del mundo de la droga. Sí, fuera del mundo. ¿Ellos te dejaron en paz? ¿No te molestaron? ¿Todo fue bien? Ok. Tenía una situación con un colombiano que le debía más de 100 y pico mil de dólares. Okay. De unos kilos de cocaína que yo había tomado para transportar. Yo traficaba con él también. Y es un hombre que ha matado a gente en la isla y a un amigo mío. Y en ese momento mi esposa me recuerda, en esa mañana, mi esposa me dice, pero papi, recuerda que tú tienes que pagar al colombiano. Okay. Entonces yo abro la ventana de mi cuarto y yo alzo mis ojos al cielo y yo me volteo a ver a mi esposa y yo le dije a mi esposa en ese momento, yo nunca más voy a volver atrás. Si ellos tienen que matarme, me van a matar en este camino. Okay. Pero a ese mundo que no me vuelves. Ha costado tanto, yo no regreso nunca más. Okay. Cuando eso sucede, ¿ellos vienen a buscar su dinero? Ellos vienen el siguiente día donde mí para buscar su dinero y me dan un plazo para que yo pueda entregarles su dinero. Okay. Yo recuerdo que cuando el hombre llega en el plazo para que yo pudiera entregarle el dinero, que el hombre está sentado delante de mí, como usted está sentado delante de mí en la mesa, y el hombre comienza a verme y el hombre de repente comienza a llorar y él sale corriendo de mi casa. Y yo pregunto, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Hay algo raro aquí. Porque yo vengo de un mundo de tráfico de drogas, yo no conocía nada de Jesús ni nada de eso. Y él regresa el siguiente día, pero bonito vestido, con su bebé en manos. Entonces yo, como en mi casa yo tenía cámaras por todo lado, entonces yo veo la cámara y yo veo que el colombiano está allá afuera otra vez. Yo le digo a mi esposa, el colombiano está allá afuera. Y ella me dice, enfréntalo. Cuando yo le abro la puerta de la casa, él se sienta con su bebé. Él me dice, no, yo vengo en paz, yo vengo a mostrarte mi bebé, pero yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú te olvides de la deuda de lo que yo te estoy debiendo y yo quiero que tú me cuentes de ese Jesús que cambió tu corazón y tu vida. Wow, maravilloso. ¿Y le hablaste de Jesús? Le hablé lo poco que yo conocía de Jesús, de la experiencia que yo tuve en esa noche con Jesús. Y eso, ese hombre comenzó a estremecerse, ese hombre me dijo, no, yo quiero saber más de Jesús. Wow, es una cosa maravillosa. ¿Se convirtió esta persona? Esa persona se convirtió con un evangelista que Dios usó para sanar mi espalda. En una campaña que yo le invité, ese hombre vino con todos sus sicarios, con su cuñada, con su esposa. Su esposa también era una hija de un hombre de un cartel muy poderoso en Colombia. Ellos estaban todos en la iglesia y cuando el evangelista hizo el llamado de quién quería aceptar a Jesús, era el primero que levantó su mano y dijo, yo quiero aceptarlo. Definitivamente estás comprobado de que Jesús hace milagros. No, Jesús
es el hacedor de milagros. Estamos comprobados con esto. Háblame ahora qué sucede después con tu familia. Sé que ya luego te preparas para que hoy en día eres una persona que tiene dones muy grandes. Incluso tienes proyectos importantes en los Estados Unidos ahora con la vida de Jesucristo. Cuéntanos cómo siguió después de ahí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo seguiste en la iglesia? ¿Cómo fue todo? Es muy impresionante lo que yo hice, porque dicen que un hombre no se puede enamorar de otro hombre, pero yo me enamoré de Jesús. Amén. Y después de ahí yo comencé a ser apasionado por Jesús, comencé a buscar de Jesús en oración, leer la Biblia y todo eso. Y en ese mismo año que yo me convertí, el Señor comenzó a levantarme. Comencé a ver cómo el Señor traía a otros a sus pies a través de mí. Dios comenzó a libertar a los cautivos a través de mí. Dios comenzó a sanar a gente a través de mí. Y yo comencé a entender de que Dios me había escogido con un llamado, con un propósito específico de llevar el evangelio del reino a las naciones. El segundo año comenzaron a hacer campañas conmigo en la iglesia. Comencé a ir a Aruba. Comencé a ver a Dios haciendo cosas extraordinarias, sanando a gente, haciendo milagros. Y de ahí comenzamos a crecer en los caminos de Dios. Entiendo que ahora estás en los Estados Unidos y Curazao y en diferentes países donde eres invitado como evangelista. Cuéntanos un poco cuál es el proyecto con Estados Unidos. El proyecto de los Estados Unidos es que nosotros queremos establecer primeramente el reino de Dios en los Estados Unidos. ¿Qué parte de Estados Unidos? Estamos en Raleigh, Carolina del Norte. Ok. Sí, porque nosotros creemos que Dios puede usar gente que eran gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que muy especialmente que de la misma forma como el enemigo usó a Curazao, que Curazao ha sido por muchos años un trampolín de droga para exportación de droga a muchos países, que de así también Dios quiere sacarnos también de Curazao para hacer cosas grandes con nosotros en el mundo. Estamos hablando de que ahora el Curazao se convertiría en un trampolín para Cristo. Sí, un trampolín para exportar la gloria de Dios. Amén, amén, bendito. Hablando contigo siento un mensaje muy importante que me lo pone claro Dios. Me dice que a lo mejor antes lo que era supuestamente fácil para conseguir dinero de alguna manera, lo que es difícil hoy en día, que porque tú sabes que cuando empezamos en la gloria del Señor, a veces las cosas se nos muestran difíciles, difíciles, pero las cosas para que sean buenas tienen que ser difíciles muchas veces. Amén. Entonces me muestra como que no te preocupes por lo difícil que se te puedan poner las cosas, porque los principios y los deseos que tú tienes, Él te lo va a dar. Amén, amén. Y así será, lo siento, una presencia maravillosa. Gracias. Que Dios dice, que yo sé que hay cosas que a lo mejor a veces te ponen, wow, ¿por qué es tan duro? Pero tienen que ser duros porque mañana serán grandes testimonios. Amén. Y igual como es tu testimonio, me gustaría que ya finalizáramos con una palabra que tú le quieras llevar a ese público. Mira directamente la cámara y dile algo a esa gente que están en situaciones como la que tú estuviste, pero que hay una esperanza. Yo creo que cada uno que nos está viendo en este momento debe entender de que nosotros podemos escoger hacer muchas cosas, pero el único que puede traer paz a nuestras vidas se llama Jesús. De igual manera como Jesús cambió mi vida, transformó mi vida y estamos viendo la gloria de Dios, cómo Dios nos levantó y lo que Dios está haciendo, Dios lo quiere hacer para ti también, Dios quiere hacerlo para tu familia también. Mi familia estaba casi, casi destruida hasta que llegó Jesús, porque cuando Él llega, cuando Jesús llega, todo cambia. Jesús restauró mi matrimonio, restauró mis hijos, levantó a mi familia y ahora nos está usando para su gloria, para que nosotros podamos marcar la diferencia de igual manera que Él quiere sacarte de la oscuridad, traerte a su luz admirable, para que tú también puedas ser un marcador de vidas para Él aquí en la planeta Tierra. Amén. Un placer inmenso de verte. He entrevistado realmente, te deseo lo mejor tanto a ti y tu familia, de parte de mi esposa Sharmila y mi persona Luis Miguel de la Cruz del Tiempo de Adoración. Y ya sabes que esta puerta es puerta de ustedes, siempre abierta. Gracias, que se bendiga. Gracias, bendiciones. Amén. Tiempo de Adoración. Quiero usar Plaza Hotel de Corazón de Punta. Práctico, económico y confortable. Para la próxima visita a Corazón, Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punta, con tres tipos de cámara: Standard,
Superior y Junior Suites. Con Dutch Caribbean Rate, 150 florín pa' camber pa' anoche, con tour impuesto incluido. Curaçao Plaza, su restaurante, está abri tour día pa' breakfast, lunch y dinner. Y más lat, happy hour de 6 horas pa' 7 horas. Tour vivida na mitad de price. Ya viernes, live band de 10 horas de anoche. Y pa' bo conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Pa' información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel, de corazón de punta. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de dar gracias. Oh Dios, gracias por darnos la oportunidad, porque sé que en ti debemos confiar, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu libertad que nos brindas cada día. Sí, Señor, gracias que podemos entregar nuestras cargas ante ti, Dios, y confiarnos y saber que en tus manos nuestras cargas van a ser livianas. Padre, gracias en esta hora, Dios, que te podemos exaltar y alabar, que te podemos bendecir con nuestras oraciones, que te podemos honrar, Dios, dándote gracias. Gracias por todo lo que has hecho, lo que vas a hacer y lo que ya sigues haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Padre. ¿Cómo no confiar en ti, Señor, si eres el creador del cielo y la tierra? Nos ha dado el libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿por qué no buscar lo bueno? ¿Por qué tenemos que buscar lo malo? Hay muchas veces que nuestro problema de la carne hace que caigamos en muchos de los pecados. Pero ¿a dónde vamos luego, Señor? ¿Por qué no empezamos a pensar a dónde vamos? Oh, tú, hombre, que a lo mejor crees que vives una buena vida teniendo dos casas, una sola. Si a veces es difícil hasta mantener una sola, ¿por qué tener más? No te lleve de la carne. No permitas que el demonio sea quien te dé mañana un ataque al corazón y todo termine y te haya perdido tu esperanza. Pon tu confianza en el Señor y te darás cuenta que esa que es tu esposa es la con la cual vas a amar. Y a ti, esposa, sé valiente, sigue orando y pídele al Señor. Sí, porque el Señor es el Todopoderoso y es el Dios que puede hacer cambios en la vida de las personas. El Dios que todo lo puede transformar a ese esposo, ese hijo, esa madre, ese padre, esa tía, esa sobrina. Y por eso, Dios, te queremos dar gracias por todo, cada uno de nuestros televidentes, que tú puedas bendecir sus hogares, que tú puedas llegar a las puertas de sus corazones, oh Dios, en el nombre de Jesús. Jesús, te pido, Dios, que tú hagas esto, Padre, que tú toques, Dios, en la puerta de sus corazones y que nuestros televidentes puedan abrir esa puerta y tú puedas entrar y morar y hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos sobre la vida de el evangelista Elfrey, sí, su esposa, sus hijos, sí, Padre, y cualquier persona que le haya hecho algún daño, que sean perdonados, sí, que Padre, conozcan también y tengan confianza en ti, Señor. Yes. Y a cualquier persona que haya escuchado este testimonio, que le sirva de ejemplo, de dejar atrás lo que sea negativo de eso que tu padre no hizo o hizo, sino sí, que hoy tengas una nueva vida. Te pedimos, sí, todo, Señor, eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por una vez más a cada uno de ustedes habernos acompañado en este programa maravilloso que hoy hemos dedicado especialmente al agradecimiento a ti, Señor Dios. Sí, gracias por dejarnos entrar en sus hogares todos los días. Que Dios de verdad haga grandes cosas, porque nuestra intención es honrar a Dios, honrarlo a ustedes con esta palabra de Dios, de aliento, de vida nueva, que Dios nos ha transformado. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Y a ti que nos miras, no olvides seguirnos a través de nuestro Facebook, Tiempo de Adoración, también Tiempo de Adoración, en el cual puedes seguirnos. También nuestro WhatsApp, como ya le podemos mostrar, es el símbolo de más 5 3 veces 9 5 12 0 4 0 8. Envíanos tu deseo, sé parte del grupo de chat que nosotros tenemos donde oramos, le mandamos un mensaje cada día a ustedes. Gracias por seguirnos cada día con este tu tiempo de adoración.
Gracias, Dios le bendiga. Y vamos de una vez a nuestra última alabanza, que es de Shamiro Anita, un tremendo cantante de Curazao. Que lleva como nombre Confiar. Gracias, que Dios le bendiga. Dios te bendiga, feliz tiempo día de adoración. Bo futuro ta insegur, bo planantura fracasa, amigo nan abandona bo, lagando bo a fo. Con corazón tur quibra, un mente preocupa, saco Dios lo ayuda bo. Pabo no cae tan valía. Confía, confía en Señor, en tu situación. Oh, confía en Señor, turco te cansa y carga, él lo seca turbo lágrima. Oh, confía en Señor, Él lo ayuda a vos. Con sencillo te lamentar, es un problema nanta presentar. Sintiendo abandona, por no por más. Pero saco Dios siempre pa' de un abu un man de mi situación. Confía, confía en Señor, en tu situación. Oh, confía en Señor, turco te cansa y carga. Difícil dentro oscuridad, un luz lo acerca, mostrando el camino, llegando una salida, por fin tu cosa verá clara. Confía en Señor, en tu situación. Por ayuda, tiempo de adoración.